camino de baldosas amarillas mientras oigo tus mentiras por última vez. Llevo mi diario con las páginas en blanco y me siento tan vacío como ayer. Voy de antro en antro como un gato sin tejado al que nadie le enseñó a caer de pie. Creo que he jugado en el bando equivocado y me voy acostumbrando a perder. Y hoy no me vale un te quiero, no me vale un lo siento, no me valen tus excusas ni tus flores de alquiler. Hoy no me valen los recuerdos que nos quedan hoy tan lejos, que no saben ser un cuadro en la pared. ¿Qué tal? De nuevo lo saluda su amigo Xpher Navarro Delgado. Mucho gusto para los que aún no me conozcan. Quise empezar este día con una canción. Una canción que me ayudará a expresar lo que siento. Podré no ser el cantante que quisiera ser, pero aún así me gusta usar el canto como un medio de expresión. Este día fue excelente. Todo iba excelente, todo iba perfecto hasta que encendí mi computador. Verá, en mi escuela, una de mis escuelas, nos encargaron hacer exposiciones. Uno de mis compañeros, a quien yo consideraba mi amigo, se me acercó. Yo, confiado, acepté su propuesta de formar parte de su equipo. Encantado, le dije. Bueno, el punto es que tuve problemas en mis clases. Últimamente no he podido asistir por problemas familiares. Supongo que todos los tenemos. Y no busco justificarme. El punto es que hoy, cuando me conecté, lo primero que me dijo fue que la maestra ya me había dado de baja de la clase. Digo, bueno, era lógico, era de esperarse. Está bien, bueno, mucho gusto conocerte, hasta luego. Ya veré cómo me las arreglo. Pero ahí no paró la cosa. Después me entero de sus verdaderas intenciones. Él me propuso que justificara las faltas para poder seguir en el equipo, bla bla bla. Pero bueno, es un poco difícil justificar una situación familiar. No es tan sencillo como pareciera. Total que quise despedirme y no me dejó irme antes de pedirme un favor. Que aunque ya no fuera parte del equipo, de todos modos le prestara mi proyector. Al principio me sentí incómodo y la verdad me dieron ganas de, no sé, aventarle algo. Lamentablemente estaba del otro lado de la computadora y ni modo. Pero no solo decir muchas groserías y esta fue la mitad de una. Entonces no espero una disculpa, no espero una explicación, porque ya entendí que hay veces en las que simplemente tienes que ponerte
en los zapatos de los demás y comprender tu lugar en el universo. Y en este caso, comprendo su necesidad, pero uno esperaría un poco más de empatía. Digo, no todos los días recibimos una noticia como la que yo recibí, y que me lleguen con ese tipo de peticiones, la verdad, como que no se me hace correcto. En especial cuando es una persona a la que le tengo confianza y le dije que estaba pasando. Bueno, yo no creo que sea correcto. Si alguien me lo quiere debatir, adelante. Para eso está la caja de comentarios. Y ahorita estoy en ese dilema. No sé si prestarle mi proyector o no prestárselo. Yo, si tuviera que elegir, se lo prestaría, pero ¿saben qué? Es una herramienta mía y la uso para mi bien. Es un problema cargarla por la ciudad, ustedes comprenderán. No son cosas sencillas de mover, en especial cuando no siempre podemos ir en automóvil. Así que estoy indeciso. Si alguien me quiere ayudar con mi problema, con mi incógnita, pues todavía tiene un par de días para dejarme un comentario y decirme qué es lo que piensan. Y pues, creo que es suficiente este tema. Otro tema que quería tocar bastante rápido, porque quiero que este video no pase de los 10 minutos. De hecho, todos en general no quiero que pasen de los 10 minutos. Es el mantenernos fuera de una rutina. Las rutinas no son buenas para nada. Y hoy fue el caso. Decidí tomar una nueva ruta para mi casa y resulta que llegué antes. El único problema es que la zona no estaba tan bonita. Experimentar es bueno, todos lo hacemos, pero creo que debería llevarse a otro nivel, de generarse una nueva realidad diario. ¿Por qué hacer lo que siempre hacemos? ¿Qué no merece cada día un amanecer especial, un alimento especial, una oración especial, un camino en especial, un deleite en especial? Desde mañana voy a intentar de hacer eso. Voy a tratar de que mi día sea diferente al anterior y así sucesivamente. Ya les estaré comunicando de cómo me fue. Qué raro, de cómo me fue. Ya les estaré comunicando cómo me fue. Por ese lado es todo. No se me ocurre nada más. Quiero mostrarles algo. Me enorgullece mucho en estos últimos 50 segundos mostrarles mis nuevos zapatos. No son de la mayor calidad ni los mejores, pero son mis primeros zapatos de tap. Sí, estoy aprendiendo a bailar tap y espero volverme muy bueno. Porque, bueno, me gusta bailar, el problema es que no me gusta, no sé hacerlo. Por eso, quiero mejorarme como persona. Ya estoy a punto de concluir. Muchas gracias a los que me siguen, a los que se suman por este espacio. Les mando un cordial saludo, un abrazo. Y si canté muy feo, díganmelo para no volver a hacerlo. Si no estuvo tan mal, pero me falta mejorar, también díganmelo. Y seguiré tratando de deleitarlos, digo, su oído por lo menos. Y si lo hice muy bien también, un pequeño halago no me haría falta, ¿verdad? Un poquito de autoestima. ¿Sale? Bueno.
por el momento me despido, su servidor, Xpher Navarro Delgado, con otra transmisión de este, su video diario. Hasta pronto.